faltarle el respeto a todos los seres humanos y faltarle el respeto a la mujer, faltarle el respeto a un hombre, faltarle el respeto así grandiosamente y creernos que es gracioso. Qué gracioso eso de algo que es muy sagrado, ¿no? Es la ley. Y algo que es muy sagrado dentro de la ley es el grupo familiar, el núcleo familiar. Entonces, si no hay respeto al grupo familiar, al núcleo familiar, ¿qué es lo que hay respeto? A este tipo de narcisistas. Este tipo de narcisistas que lo único que hacen es falta de empatía en todo lo que hacen. Yo primero, no entienden el derecho de creerse, el derecho de creerse especial. ¿Que se cree especial en qué? ¿En qué? Bueno, sí, pero él se cree especial. Y bueno, y tiene todo eso. Y bueno, y la gente por ahí no se da cuenta, pero hoy nos estamos dando cuenta. Gracias al arte de Shakira y mucha gente que está hablando, nos estamos dando cuenta. Porque vamos a respetar. Porque Shakira es una mujer como mi hermana, como mi señora, como mi madre. Y vamos a estar hablándolo. Esto es insólito. Insólito que estemos, que este esté en las redes sociales. En las redes sociales, que las redes sociales son todos, somos todos nosotros, que esté en las redes sociales con su superficialidad, llevando a los hijos, ¿no? Haciéndose el que, oh, Casio nos apoya, porque la pobre ex mujer está destrozada y él se ríe. Y todos, gracias a Dios, no solo las mujeres, pero todos los hombres, muchísimo. Todos amigos ejecutivos, estoy hablando, digo, ¿qué se cree este tipo? ¿Qué se cree este tipo? Estamos en el 2023, donde respeto. Yo te pregunto, Piqué, y esto es para vos, Piqué. ¿Cuánto ganas por mes? ¿No? ¿Cuánto ganas por mes? Porque Messi gana 40 millones de dólares por mes y tiene una sola mujer y la alcanza. Y la alcanza. ¿Qué es lo que pasa con vos? Que necesitas tres mujeres. Necesitas a tu madre para que te cubra que vos salís con la otra, para que te cubran que vos le estás engañando a la otra. Tres mujeres. Anda a saber. Eso, mirá, Piqué, es una... Y todavía que te la jactes y que salga en los medios. Me da vergüenza. Me da vergüenza ser hombre y ver un tipo de característica, un tipo, la arrogancia que tiene. Me da vergüenza haber apoyado tanto al Barcelona. Pero gracias a Dios, el Barcelona tiene Iniesta, tiene las figuras más grandes y el Barcelona va a estar, porque gracias a Dios el Barcelona se dio cuenta. Como nos estamos dando cuenta todos de la basura que es este Germán Piqué. Y te pido disculpas si te molesta, pero alguien te lo tiene que decir. Esto ya es la superficialidad que vos querés demostrar, ¿no? Es asqueroso. Y al Kun Agüero, espero Kun Agüero, que por lo menos te distancie, porque el Kun Agüero, nosotros estábamos muy contentos cuando Argentina ganó la Copa y vos ibas ahí y te metías ahí. Pero vos te metías ahí con un tipo, ahora estás metido ahí con un tipo que te pido disculpas, Kun Agüero, yo también viví en Inglaterra, te pido disculpas, pero que estés metido con un tipo como Piqué, un narcisista, lo único que me hace pensar es que si Maradona no tenía razón, si Maradona odiarte a vos no tenía razón porque vos eras un tipo que saliste con la hija de él y tenés un hijo con la hija de él. Entonces, ese tipo, esa clase de personas, te pido disculpas, Kun Agüero, si vos sos esa clase de personas, bueno, por lo menos sé un poquito más hombre de decirlo, porque estar con esa basura de Piqué es una vergüenza. Es una vergüenza. Una vergüenza y lo vamos a reconocer todos los hombres vamos a reconocer que, mirá, en los 70, en los 50, hubo muchos hombres que podían hacer eso. Hay muchos hombres que se podían abusar de las mujeres, que podían jugar eso. Pero este Piqué, manipulador, usándola, buscando a una mujer 10 años más grande porque tiene fama y tiene dinero, usar el dinero para toda la familia y después que usar a la familia para encubrir todo eso, no, Kun Agüero. Decidite, hermano. Tenemos que decidirnos porque la integridad, yo te digo sinceramente, cada vez que veo un video del Kun Agüero le pongo like. Ahora yo no sé. Un video de Piqué, ni siquiera lo miro. Ni siquiera. Estuve buscando. Y yo me llamaba la atención que el net worth de este tipo es 80 millones de dólares. Cuando se cree que vale
un billón, ¿no? 80 millones, digo, pero escúchame, Shakira está haciendo en los últimos tres días, yo creo que ya ha hecho ya cuánto, 3 millones de dólares. O sea, y que este tipo, y que se la capte, que muestre que tiene un reloj Casio, ¿no? No, es una lástima. Es triste ver la falta de empatía. Exacto. Michelle, es una falta de empatía asquerosa que tiene y le sigue mostrando, ¿no? Y me molesta que haya gente que no sepa sobre cómo el ser humano actúa, cómo el ser humano, los hijos. Yo sé que le van a un momento difícil porque ven esto, pero a los hijos les va a servir de por vida, porque los chicos están bien cuando nosotros estamos bien. Ojo, los chicos no están bien cuando está ese juego de manipulador, ese juego de mentiroso, de piqué, el piqué que hace que se meta la madre, que metan eso ahí no están bien. Piqué destruyó el club, por eso lo echaron. Exactamente. Lo destruyó cuando Messi quería estar. Messi lloró en frente de todos. Pidió disculpas de que se tiene que ir, de que está tratando de hacer el arreglo. Y este, al frente de todo, lo único que hace es tratar de buscar un sponsor. Buscar un sponsor. Cuando la liga de mierda esa que está haciendo, ¿a quién? Por favor, buscar un sponsor, Casio. Digo, es una vergüenza. Exacto, Lucero, tenemos que analizar el tema de nosotros más. Hoy en día estamos negociando, estamos trabajando, estamos lidiando con narcisistas. Es más de 3, 4, 5%. Entonces nos enfrentamos acá en Estados Unidos, estamos trabajando mucho con eso porque te enfrentás con esta gente que no tiene relación y uno los puede ayudar. Pero obviamente que una persona como la madre que lo encubre, ¿no? Eso no lo ayuda. Y una sociedad como la que teníamos antes, que lo sigue al narcisista. Antes, un narcisista como Donald Trump va y grita, y bueno, nosotros no nos damos cuenta, pero hoy en día no estamos dando cuenta. Entonces, no está bien. Piqué, no está bien. Kun Agüero, no está bien. ¿Por qué no, Kun Agüero, si te crees tan amigo de Messi, por qué no por lo menos respetas a Antonella? Porque te digo sinceramente, da vergüenza que este ridículo del Piqué vaya y se encame y haga toda esta historia, ¿no? Y que después la pobre mujer está cantando, está haciendo esto, está demostrando su arte y este sigue y quiere hacer publicidad. Bueno, puedes tener un problema con tu pareja, ¿no? No vamos a decir que toda mujer o que todo hombre son perfectos. Pero llevarlo a tu casa, hacerte todo eso, está viajando tu marido o tu mujer y vos hacer todo eso, y que tu mamá o tu papá estén involucrados, estén tapando todo eso, y que después vayas y armes lío, y armes esto, y que vaya la policía, y que vaya esto, ¿no? Y que todavía te creas y que diga, y que amenaces públicamente que la vas a llevar a corte. Ojalá la lleves a corte. Porque va a ser lindo seguirte en un caso. Va a ser lindo. Va a seguir poder hacer todo el análisis del narcisismo. Todo el análisis de las cosas que has hecho. Y no tiene nada que ver con la parte de que uno es de Colombia, uno es de España. No tiene nada que ver. Porque todos venimos descendientes de una u otra forma. De España, ¿no es cierto? Pero el hecho está en que todos somos seres humanos. El que respeto debe estar, ¿no? Y debemos saber analizar las características de un narcisista. Saber analizarlo para saber, porque si sabemos que este tipo tiene esa grandiosa, acusan a los otros, ¿no es cierto? Pero confunden, hacen que todos se confundan, porque él hace que todos se confundan. Hace que todos se confundan de que ahora que tiene, consiguió Casio, que les ponga plata, consiguió esto y lo otro. Entonces todo se confunde, se ríe, salpique, y se ríe. Y se ríen frente a todos. La hipocresía. Se llama hipocresía. Una hipocresía que debe pararse. Debe pararse. Y somos nosotros los que lo vamos a parar. Somos nosotros los que vamos a decir. Fuimos nosotros los que nos fuimos del Barça. Fuimos nosotros los que fuimos a comprar la camiseta del PSG.
donde ahí el Barça dijo, ¿sabes qué? Piqué, ¿quién ven? ¿Quién compra tu camiseta, Piqué? ¿Quién la compra? Ni tu madre la compra, Piqué. Tu madre no compra en su propia casa. Se la tuvo que comprar Shakira. La colombiana tuvo que comprarte la casa, Piqué. Sos una vergüenza, Piqué. Mirá, te digo sinceramente. Y cuando lo vi al hijo de pobre Piqué, divino el chico, un chico divino, hablando y todo, con notas la ansiedad del pobre chico ahí. ¿Cómo no va a tener ansiedad cuando el padre está ahí haciendo ese ridículo? O sea, Piqué, anda a trabajar y dedícale dinero, dedícale tiempo a tus hijos.